De San Nicolás Tolentino en Actopan, Hidalgo, México. Es una obra de ingeniería hidráulica de la época colonial mexicana, construido en 1546 por la Orden de los Agustinos a cargo de Fray Andrés de Mata. El sistema hidráulico está formado por instalaciones de suministro de agua como los manantiales, recolección de agua de lluvia y pozos de absorción y extracción. Instalaciones de almacenamiento de agua como los aljibes y las fuentes. Instalaciones de filtración de agua como trampas de arena y fosa de sedimentos. E instalación de eliminación de agua como cortina con albarradón o desagüe y pozo negro. Esta agua era para uso doméstico, riego de la huerta del convento y para consumo de los habitantes de la villa de Actopan. El sistema del acueducto lo integraba los manantiales, las arquerías, las cañerías, las trampas de arena, la caja de distribución de agua, los bebederos para ganado mayor y menor, la fosa de sedimentos, los aljibes y las fuentes. Esta obra de ingeniería hidráulica es muy poco conocida, en lamentable estado de conservación, olvidado y totalmente abandonado.